De este tema vamos a hablar. Le contábamos más temprano que teníamos invitado al diputado Gustavo Azbun para conversar en estudio. Bueno, ya nos acompaña para ver los detalles de esta iniciativa. Gracias por acompañarnos. Hola, hoy. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. A ver, ¿por qué un proyecto de ley así se demora tanto, siendo que el objetivo que busca es algo que trasciende tiendas políticas y uno diría obvio? Habrá que preguntarle a los senadores, porque nosotros los diputados despachamos este proyecto en 2 meses. Nosotros estuvimos 2 meses discutiendo este proyecto durante 2 o 3 veces a la semana, inclusive recibimos no tan solo a todos los expertos, escuchamos distintas opiniones, analizamos también la posición y analizamos también el derecho comparado a nivel internacional, vimos cuál era la normativa en otros países y decidimos en el fondo que este era el proyecto ideal. Sin duda hubo y existían varias iniciativas parlamentarias, pero decidimos llegar a un consenso entre todos los actores políticos, por lo menos en la Cámara de Diputados, y decir, mira, saquemos este proyecto adelante a la brevedad, porque lo que nosotros necesitamos es actuar lo más rápido posible y dar una señal clara de que nosotros vamos a terminar con la impunidad que se genera, porque hoy día existe una impunidad. Con el sistema jurídico actual, obviamente las víctimas quedan en una total indefensión, y para qué decir, obviamente, los familiares cuando hay víctimas fatales. Y sin embargo, en el Senado ya lleva, estamos hablando de esto, nosotros aprobamos a fines de julio, estamos enterando ya casi 6 meses y no hemos tenido respuesta del Senado. ¿Hay algunas diferencias en los detalles? Por ejemplo, estos nuevos números de porcentaje permitido de alcohol, este 0,3 y 0,8, que son los estándares establecidos. Mira, lo que pasa es que yo creo que... ¿Hay diferencias en eso o va por otro lado? Yo creo que hay varias diferencias, pero aquí hay un tema de fondo que tiene que ver con la responsabilidad, cómo tenemos que actuar. Aquí nosotros, varios parlamentarios, hemos presentado iniciativas para modificar la ley de tránsito. El gobierno dijo, no, yo voy a presentar mi proyecto. Nosotros dijimos, bueno, pero hay proyectos presentados, ¿por qué no modificamos los que ya están? No, el gobierno dijo, vamos con el nuestro. Ok, todos nos sumamos al proyecto del gobierno, le hicimos una serie de modificaciones, que creo que obviamente apuntan al camino correcto, que tiene que ver con aumentar las sanciones, porque las sanciones eran bastante bajas, sanciones del punto de vista donde venía la caducidad de la licencia de conducir, cuando tú en el fondo dejas con lesiones graves o gravísimas a una persona, la caducidad de por vida, cosa que hoy día no existía, y en el proyecto original tampoco. Pero y por otro lado, lo que pasa es que tú ves en el fondo a los senadores, que también algunos senadores tienen un proyecto propio y que quieren imponer su proyecto por sobre el proyecto del gobierno que ya fue aprobado en la Cámara y que por lo tanto ya pasó su primer trámite constitucional. Entonces ya hay un tema de ego de algunos parlamentarios, algunos senadores, en el fondo, que han frenado un poco la aprobación de esta ley, que no tiene ningún sentido seguir tramitando si lo que necesitamos es terminar con la impunidad, ¿cierto? Sobre el tema de la impunidad, sobre las responsabilidades. Mientras ustedes ayer hacían el llamado a que se apruebe esto pronto, un niño de 10 años chocó con una patrulla de carabineros. En este tipo de situaciones, ¿hay también algún tipo de apartado para los padres que se tienen que hacer responsables de eso? Que el papá está ebrio. Por ejemplo. Que el papá iba ebrio y el niño manejando. Claro. ¿Qué tipo de sanción habría en ese caso puntual con la nueva ley? Bueno, en este caso puntual, obviamente hay sanciones. Hay sanciones, obviamente, para el padre, hay sanciones para el niño. O sea, hay sanciones, obviamente, guardando las proporciones, pero en el caso del padre tiene sanciones penales y también tiene sanciones civiles. Por lo tanto, ¿eso se endurece o se mantiene lo que hoy día existe? Eso se mantiene lo que existe, pero porque aquí solamente nos hemos abocado a los conductores de estado de ebriado bajo la influencia del alcohol, que lamentablemente es una figura que solamente existe en algunos países. La gran mayoría no hay diferencia entre conducir bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, y obviamente las normas son mucho más estrictas. De efectivamente, acá en Chile no existe la tolerancia cero. Nosotros estamos proponiendo sanciones drásticas, duras, que van a ser ejemplarificadoras, que va a terminar en el fondo con la impunidad, pero que no es una tolerancia cero como se aplica en otros países, donde efectivamente tú, si quieres conducir, no puedes beber ni siquiera una copa. Aquí por lo menos la tolerancia permite, en el caso bajo la influencia del alcohol, que puedas tomar una copa de vino. En el caso de el conducir en estado de ebriedad, te va a permitir que tú puedas conducir con un trago fuerte. Por lo tanto, puedes seguir conduciendo con algún tipo de trago, lo que en otros países no sucede. Ahora, ¿qué pasa con las sanciones que vienen en consideración a cosas como, por ejemplo, los peatones, que llama la atención? Hoy día no se puede subir a un taxi, por ejemplo, una persona ebria, porque le pasan una multa al taxista. Entiendo que la nueva ley cambiaría eso, pero además se sancionaría al peatón si le hacen un alcotest y el tipo marca alto.
O sea, no se puede tomar de frentón, no se puede andar en la calle bebido. Lo que sí se está modificando la ley, porque se contradice una de otra, porque lo que nosotros decimos, bueno, vamos a sancionar a los conductores que bajo la influencia del alcohol o que conduzcan en estado de ebriedad. Pero por otro lado está esta norma que es bastante antigua, donde obviamente se sanciona al responsable del transporte público que traslade a un peatón en estado de ebriedad. Obviamente esa sanción se elimina, porque obviamente la idea es que hoy día utilicen el transporte público como el medio para evitar en el fondo los accidentes de tránsito. Y por otro lado también lo que se está haciendo es que sí a los peatones que consumen alcohol o que caminan bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, lo que van a tener sanciones si es que son atropellados. Porque efectivamente la gran mayoría de los atropellos, el peatón tiene gran parte de la responsabilidad. Muchos peatones caminan en estado de ebriedad y obviamente son responsables de accidentes gravísimos, donde con la legislación actual, el responsable... ¿Los ciclistas igual tendrían este alcotest? El caso de los ciclistas no se ha evaluado porque en general la gran mayoría de los accidentes graves se produce por atropello, donde el alcohol es uno de los factores más importantes que han influido en la cifra en los últimos años, sobre todo en los últimos 3 años la cifra ha ido en aumento, y donde son los peatones los que participan activamente y los que de una u otra forma tienen gran responsabilidad porque están en estado de ebriedad. Por lo tanto, un tema que tiene que haber sanción, porque se pasa lo mismo que al revés. Ahí se genera una impunidad donde el conductor asume una responsabilidad que muchas veces no tiene. A ver, parte de estas cosas las conversábamos con su colega Iván Moreira, que es uno de los principales impulsores, los que más ha gritado por este asunto, pero nos quedábamos en una fase. Todavía no había urgencia, hoy día la hay. ¿Son 6 días a partir de cuándo? No, está equivocado, aquí urgencia vivo. Lo que pasa es que la urgencia se la ha puesto el gobierno. En ese sentido estoy hablando, que el Ejecutivo le haya puesto urgencia. Es que lo que pasa es que el gobierno le pone urgencia. Si el problema no es ese, es si el Senado respeta la urgencia. A ver. Pero lo de los 6 días, ¿corren a partir de cuándo? ¿Cuándo el gobierno dice tiene carácter de urgencia? Sí. El gobierno le pone urgencia hoy día, empieza a correr de hoy día. Y por lo tanto, cuando llegue a la sala o llegue al Senado la próxima semana, van a estar los plazos cumplidos. Por eso, ojo con el tema de la urgencia. La urgencia se manejan, pero pues tú, si es que el Ejecutivo decide poner la urgencia la próxima semana, recién va a entrar a sala, se va a notificar, por lo tanto son una semana más. Pero si es que el Senado no vota el proyecto de ley y se acaba la urgencia, tiene que volver a reponerla el Ejecutivo. Y el gobierno ha repuesto esa urgencia en reiteradas oportunidades. No es hoy día primera vez. A mí lo que me molesta a los senadores que no pueden decir, o aquí alguien viene a decir que aquí faltaba urgencia. La urgencia la ha repuesto el gobierno por lo menos 3 veces. Y si la ha repuesto 3 veces es porque el Senado no ha votado el proyecto. Si el problema ya no pasa... O sea, estamos en la misma. Hoy día no cambia no nada. No va a cambiar la figura mientras tampoco no exista. Tampoco para tener la expectativa de que pronto va a resolverse. Va a depender de la voluntad política de los senadores. Y aquí lo que nosotros esperamos es que actúen con responsabilidad. Si venir a decir, mira, es que, o venderle la pomada a la gente, que si se le pone suma urgencia se va a aprobar rápido, eso no es así. Porque se le ha puesto 3 veces urgencia y las 3 veces se ha... obviamente la urgencia venció y por lo tanto el Senado no votó nunca los proyectos. Okay, por lo tanto es un problema grave y tiene que haber voluntad política, y si no la hay, difícilmente vamos a aprobar esta ley. Quedamos pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias.